Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Prospecto Latino, un análisis por el avance de nuestra comunidad. Les habla Marlene Peralta. Gracias por estar con nosotros. Hoy comenzamos con un tema un poco motivador, porque eso es lo que queremos, con tanta noticia negativa en los medios, porque queremos motivar a la gente, ¿no? Y hoy vamos a hablar pues de retos y de oportunidades para empezar su propia empresa. Si es usted mujer que quiera, está interesada en comenzar su pequeño negocio, pues aquí le tenemos algunos tips iniciales, porque quiero hacer una serie de programas hablando del tema y hoy empezamos con todo lo básico que necesita. Entonces, para esto tenemos dos expertas. Primero vamos a comenzar con la doctora Georgina Falú, que es la presidenta y CEO de Falú Foundation. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, a tu público por invitarme, y el tema es inminentemente importante. Claro que sí. También tenemos a Susana Baumann, que es presidente y CEO de Latinas in Business, Inc. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Marlene, gracias por invitarnos, porque es, como dijo la doctora, muy importante el tema. Claro que sí. Bueno, y como dije, quiero tener como discutir, ¿no?, cuál es el criterio básico, la información básica que debemos tener a la mano cuando a la hora de poder abrir una empresa. Yo por lo menos quisiera abrir mi propia empresa, pero no sé ni por dónde empezar. Así es que primero quiero que me digan un poco de sus organizaciones y cómo están involucradas en el tema de esto de los negocios y cómo ayudan, ¿no?, de alguna manera a mujeres a ser emprendedoras. Empezamos primero con Susana. Susana, dígame, hábleme un poco de Latinas in Business, Inc. Bueno, nosotros tenemos una iniciativa que ayuda a las mujeres a promover su negocio. Yo tuve una empresa de marketing multicultural por muchos años y hay un tema importante, que es que si el público o tu mercado no conoce tu negocio o tu producto o tu servicio, ese producto o ese servicio no existe en la mente de tu potencial cliente, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, es la parte de marketing. Y lamentablemente muchas empresas pequeñas no tienen presupuesto para hacer su publicidad, su marketing, etcétera. Entonces nosotros le damos esa oportunidad de promoverlas. Ah, no, buenísimo. Doctora Georgina, háblenos de Falú Foundation. Pues nosotros ayudamos a grupos de la comunidad, la mayoría mujeres, a que inicien su empresa, pero es llevándolas de la mano. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros desde el primer momento estamos indicándoles el camino correcto y qué es necesario para que triunfen. Las estadísticas dicen que más del 75% de las empresas minoritarias fracasan durante los primeros 5 años. Y eso ocurre porque sí, a veces se tiene mucho entusiasmo, mucha idea, mucha alegría de comenzar, pero desde el principio yo diría que tiene que estar acompañado de una persona que sepa de contabilidad, más que de un abogado. En mi caso yo aconsejaría eso. ¿Por qué? Porque desde el principio tiene que establecer los números, los dólares, las necesidades expresadas en dólares y centavos, para que desde el principio haya una base sólida de comienzo. Como dijo Susana, lo de mercadeo es crucial, pero también es crucial el producto, el servicio. O sea, la convicción de que ese producto, ese servicio se necesita en ese mercado. Entonces hay que hacer la investigación. Hay veces que nosotros nos enamoramos de lo que hacemos, pero tenemos que buscar si la comunidad lo necesita. Claro. Y cuántos en esa comunidad serían potenciales clientes. Claro, bueno, antes de irnos a detalles, en consejos y de todo eso, quiero dar unas estadísticas, ¿no? Según un sondeo que hizo la ciudad de Nueva York, dice que la ciudad pues ocupa el primer lugar en la nación en el número de mujeres empresarias prosperando. Así que eso es una buena noticia. También es buena noticia que en la última década el número de empresas lideradas por mujeres se duplicó. Esa es otra buena noticia. La mala noticia es que seguimos con el reto de que, como dijo la doctora Georgina, pues las empresas no duran. Abrimos muchas, pero no duran. Este sondeo que hizo la ciudad en el 2016 dice que fue entre 1.500 pequeñas empresas, que encontró que 44% de las mujeres dueñas reportaron que sus negocios no eran rentables. Eso es comparado con un 32% de hombres que respondió pues, la misma pregunta. Cerca de la mitad de las mujeres que participaron en el sondeo reportaron generar menos del $25,000 de ganancia. O sea que como quiera seguimos detrás en cuestión de generar ganancias, de poder emplear, de poder sobrevivir. Entonces, vamos a empezar desde el principio. Si yo quiero comenzar una empresa, sea lo que sea, ¿cuáles serían mis primeros pasos, Susana? Cuando yo empecé mi negocio, hace, bueno, muchos años, lo primero que hice fue contactar una organización, una agencia gubernamental. En esa época existía, ya no existe en New Jersey, nosotros estamos en New Jersey, y tenían unos cursos ellos para desarrollar y escribir tu business plan, tu plan de negocio. Una vez que pasabas por las 14 semanas del curso y había que hacer mucha tarea, incluyendo la estrategia de mercadeo, la investigación de mercadeo, como dijo la doctora, tú tienes que saber quiénes son tus clientes potenciales, a quién le vas a vender, cuánta gente hay en ese mercado, cuál es el perfil de ese saber cuál cliente. Es la competencia que existe, claro, ya. La competencia que vas a tener, etcétera, etcétera. Una vez que pasé por todo eso, nos presentaban enfrente de un panel de bancos, en esa época era, y bueno, yo hice mi presentación y obtuve un préstamo en ese momento de un banco, que no puedo decir el nombre porque sería propaganda, sí, pero de un banco bastante importante, local, que obtuve un préstamo de $90,000 para empezar mi negocio. Fue realmente muy buena oportunidad. Ese tipo de... A veces no todo el mundo tiene esa oportunidad verdaderamente, pero... Lo que quiero decir es que es importantísimo ponerse, como dijo también la doctora, yo vuelvo a referirla, el entusiasmo por empezar tu negocio no te puede cegar a la realidad de lo que tu negocio debe ser. Doctora Georgina, tener un business plan, ¿no? Fue lo que dijo Susana. ¿Hay este tipo de clases disponibles para uno saber cómo escribir un business plan? Porque me imagino que ese sea ya el corazón, ¿no? del plan que se debe llevar a cabo. Hay muchas clases, hay hasta competencias. Hay organizaciones que si tú participas tienen premios de $5,000, de $10,000, a veces menos, $2,000. Por aquellos que escriben el mejor plan. Es como un incentivo. Yeah. Porque la persona que está entusiasmada, cuando se tiene que sentar a ponerlo en blanco y negro, en dólares y centavos, ya no aparece tan atractivo el proyecto, pero tiene que forzarse a hacerlo para que se acostumbre. A que si no enfoca los detalles de todos esos diferentes ingredientes, porque es el mercado, pero es el producto, pero también es... las finanzas, las necesidades, distingue algunos términos técnicos que la mayoría de las personas no están familiarizados y no entienden. Por ejemplo, esas ganancias, ¿qué significa ganancia? Pues tenemos un concepto muy generalizado, pero en términos concretos, la diferencia entre ingreso y gasto. Y es muy fácil que algunos gastos que se hacen no son gastos, son capital, que son activos. Entonces tienen que familiarizarse, y yo no les pido que se conviertan en especialistas, pero para aún contratar especialistas deben saber lo básico o lo mínimo para saber que están contratando un profesional que es responsable y que les va a ayudar, y en esos casos no hay mucho dinero, entonces tiene que ser un profesional que de verdad quiera ayudarlo. Hay muchos programas en nuestras comunidades. Yo les exhorto a todas esas candidatas a empresarias que busquen esa investigación, que asistan a esos seminarios, y hay muchos gratis. Y en una ocasión posterior podemos darle una lista de todas esas agencias. Claro que sí, porque vamos a seguir haciendo esto como en segmento, ¿no? Esto es más lo básico para ver cómo empezar. Ya cuando tengamos el programa con esos recursos, pues ya tienen una idea de cuál es el business plan en ese punto. Bueno, entonces hablamos de que un accountant y un business plan es esencial para el inicio, un plan de negocio. ¿Qué más le podemos... aconsejar el capital que se necesita de entrada? Se dice, se aconseja que se debe comenzar con una cantidad de dinero igual a lo que se necesita para operar la empresa 3 años por lo menos. Oh, wow. Casi nadie hace eso. No. Entonces, tírenme algunos números ahí, ¿de cuántos estamos hablando más o menos? Eso depende del tamaño de la empresa y de cuánta es la producción que van a hacer. Entonces hay personas que están muy enamoradas de su producto, pero cuando tienen que hacerlo en cantidad, ya la cosa cambia. Ya tienen que establecer relación con especialistas que los ayuden a diseñar ese producto en forma eficiente, en qué cantidades son las que el mercado puede aceptar, porque tú puedes hacer 5.000 unidades, pero no hay mercado para vender 5.000 unidades cuando eres nueva en el mercado. Claro, claro. Otro problema que también enfrentan muchas mujeres y hombres también, no digo que solamente sea una cuestión de mujeres, es enamorarse del producto. Y yo lo sé porque, digamos, a mí también me pasó. Yo tuve un periódico, por ejemplo, que estaba enamorada del periódico y me resistí mucho tiempo a cerrar. Fue parte del proceso. En un negocio, cuando uno tiene un negocio por muchos años, debe reinventarse constantemente, ¿no es cierto? Y en un momento dado tuve un periódico. Y por más que yo estaba muy enamorada del periódico, no funcionó. Porque, bueno, fue la época en que ya había internet y, digamos, la industria de publicidad, la industria de prensa se empezó a transformar y yo no hice el salto, no hice el salto a su momento adecuado. Entonces, eso me creó un reflujo, digamos, importante, que casi me arrastra todo el negocio. Y bueno, me tuve que empezar a remar rápidamente para recuperar. O sea, pasan esas cosas en los negocios, que uno se enamora de un producto y no ve más allá, como dice la doctora, de la realidad de las finanzas. Exactamente. Y doctora, Georgina, usted mencionó de que hay un gran número de empresas que cierran dentro de los 5 años. ¿Cuáles son esos factores que hacen de que estas empresas no duren? O sea, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, definitivamente ese plan de negocios tiene que estar escrito, pero no solamente escrito. Hay gente que lo escribe y lo ponen en una gaveta. Sí. Es un instrumento vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la operación, según progresa, tiene que responder a lo que se incluyó en ese plan, que se haga. Y que se haga y se evalúe continuamente. Hay que estar cambiando y adaptando a la realidad, dependiendo del mercado, dependiendo de los costos, dependiendo de los empleados. Claro. Es que todo factor es tan importante porque es como una orquesta que todo el mundo tiene que estar acoplado al propósito final, que es la venta exitosa de un producto que de verdad sirve a la comunidad. Me imagino que también las pérdidas que se vayan acumulando también es un indicador de que algo tiene que cambiar. Definitivo. Claro, así eso es, ya, es, y ya es. Ojalá que ese indicador no ocurra con frecuencia, porque ya cuando uno llega ahí, pues la cosa ya está. Si se tiene un buen plan y se sigue el plan, no deben ocurrir esas pérdidas. Claro. Un último consejito, Susana, antes de irnos, que ya tenemos que concluir el segmento. No trabajen aisladas, busquen recursos en la comunidad, busquen una cámara de comercio, busquen un mentor, busquen alguien que esté allí para darles una mano. Y que consigan las conferencias también que existen, ¿no? Para guiarlas. Doctora, busquen a Falú Foundation. Ahí está. Eso sí fue bueno. Falú Foundation. Falú Foundation y Latinas in Business. Muy bien, exactamente. Muchísimas gracias por estar las dos con nosotros. Al contrario. Y la quiero tener otra vez más adelante. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias, gracias. Bueno, y ahí continuamos con Prospecto Latino. Radical alternatives. And for that to happen, you first have to have the imagination. You have to have a place where people can come and discuss and feel that it's safe to express themselves. Offering alternative visions of what America could be like that can transform our criminal justice system, our economic system, our political system. I was an anti-war activist. Tan linda que me vestí y no me ve la espalda. There was so much going on in the 60s that we began to face the civil rights movement, anti-war movement, women's movement. So we need to tackle those same issues in different forms as well today. We're looking forward to joining with the younger generation, with all of us, in this effort, because we can't do it alone. We need to do it together. Hola, qué bueno que están de regreso con nosotros. Yo soy Marlene Peralta en su nueva edición de Prospecto Latino. Y volvemos ahora, cambiamos un poquito de tema, porque este tema me entusiasma mucho, ¿no? Porque sí, es un material nuevo que tenemos disponible y es sobre el lanzamiento de una nueva revista que se llama La Galería. Y para hablar de esa revista tenemos a Amanda Alcántara, que es cofundadora y también editora en jefe de la revista. Gracias por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias por invitarme, Marlene, y muchas gracias a todos los que están viendo el programa de hoy. Qué bueno, qué bueno. Bueno, háblame de La Galería, de dónde surgió la idea. Y sé que no es nuevo, o sea, lo sí, que es nuevo es la edición impresa, que está buenísima, buenísima. Ahí las tienen. Háblame de La Galería, de cómo surgió la idea, cómo les ha ido en los años que tienen operando virtualmente. Cuéntame, cuéntame. Sí, sí, pues te cuento que el tema no es muy distinto al que estaban hablando anteriormente. Porque sí, la galería fue fundada por tres mujeres. Yo, Amanda Alcántara, Carmen Mojica y también Isabel Cristina. Entonces la revista La Galería Magazine se creó con el propósito de crear una plataforma para la diáspora dominicana, y particularmente para las ideas nuevas de los jóvenes, sí, y de las personas millennials, ¿no? Los millennials, sí, claro. Sí, que estamos tratando temas que son muy específicos a la diáspora, ya que somos una generación que o crecimos aquí o nacimos y crecimos aquí. Entonces las ideas son distintas, estamos relacionados a otras comunidades que quizás en República Dominicana no existen de la misma manera que aquí. Y en verdad fue como para llenar un espacio vacío, ¿no? Y también redefinir lo que es la diáspora dominicana, de que no solamente somos dominicanos que vivimos en el exilio, como quieran decirle, sí, sino que somos en sí, o sea, tenemos un espíritu también que es muy nuestro. Y no solamente nos influenciamos de nuestra cultura, pero yo diría que es más una conversación entre la isla y la diáspora, donde sí, sea que esté. ¿Me puedes dar un ejemplo quizás de lo que aparece en las revistas que tiene que ver con cómo es la conexión entre la diáspora y nuestra cultura dominicana? Porque veo mucho de los dos. Sí. Pero dame un ejemplo de más o menos que podemos encontrar en la revista o en el website, sí, ¿no? Sí. Que nos ilustre ese intercambio de culturas que tenemos ya cuando pasamos a vivir a este país. Sí, yo diría que para mí lo más chulo es que tenemos no solamente escritores de aquí, que viven aquí, pero también escritores de la República Dominicana. Es decir, que estamos en conversación. Y hay artículos también que muestran lo que es la experiencia de aquí y lo que es ese como querer, ¿no? Sentir lo que es la cultura. Tenemos un artículo, por ejemplo, de la comida vegana dominicana, de una mujer que ella creó una cocina en que usa ingredientes básicos dominicanos, pero sin carne. Sin carne. Y sí, porque no, también no es vegana de La Vega, que estamos hablando, exacto, de temas dominicanos también, no de La Vega, sino de que no come carne. Exacto, sí. Y también lo que me encanta mucho de la revista, no solamente son los temas que abarca, sino las imágenes. Para nosotros fue muy importante que esto fuera un trabajo periodístico, no solamente un trabajo creativo o artístico, pero también un trabajo que nos mostrara cómo somos. Tipo, no tipo revista de fashion, sino, como dije, un trabajo periodístico, que fuera como un documental en libro, ¿no? Sí, no, y se nota. Para mí esto parece más una enciclopedia, ya un libro está muy bien diseñado. O sea, gracias. Sí, sí, se ve muy, muy chévere. No, y para más o menos mencionar el tipo de contenido que hay, a mí me llama mucho la atención esto del pajón cómic. Sí, sí. Yo porque siempre tengo mi pajón, como que me identifiqué mucho con estos muñequitos, ¿no? También tenemos historias de la diáspora, historias de la diáspora de los 70s y 80s, que también hay diferentes generaciones, ¿no? Entonces sí, te quería mencionar para este segmento de hoy que tenemos imágenes que fueron, diría, prestadas, ¿no? Por el Dominican Studies Institute en CUNY, en City College, sí. Y ellos nos dejaron usar unas imágenes que tienen de una colección de una señora que se llamaba Normandía Maldonado, que hace poco falleció. Y son imágenes de dominicanos en los 70 y los 80, wow, que estoy tratando de encontrarla. ¿Dónde está? Hay tanto contenido. Mírenlas aquí, no sé si puede hacer zoom. Oh, sí, no, se ve sí, perfecta. Y hay algunas ahí, imágenes que están en blanco y negro también. ¿Y dónde podemos, si queremos una copia de la revista, dónde sí, la podemos encontrar? Porque sé que tienen el website, dinos el website, pero si queremos algo impreso, porque es que esto hay que, esto es como de colección. Sí, sí, es nuestra primera edición, sí, así que técnicamente es de colección, pero la pueden encontrar en Amazon. En okay, Amazon está disponible ahora mismo a $24.99. Y también estamos trabajando con librerías locales para tratar de que sea asequible, porque incluso la señora que estaba antes, ella dijo que cuando tenía un periódico no hizo el cambio hacia el internet. Sí. Nosotros hicimos lo contrario, que comenzamos en el internet y la revista es lagaleriamag.com. Comenzamos en internet y quisimos hacer el cambio, no el cambio, pero quisimos también crear un libro y algo físico que la gente pueda sentir y pueda ver y pueda oler, y para que sea asequible a todos, para que lo puedan usar personas que dan clase, para que lo puedan leer señoras en la calle que quizás no están en el internet todo el día como nosotros. Y en verdad para que el trabajo viviera fuera del mundo del internet. Y actualmente ustedes reciben o tienen escritores interesados, ustedes están haciendo un llamado a aquellos que estén interesados en escribir para la revista. O sea, ¿cuál sería el proceso si yo quisiera escribir? Porque me encantaría. Sí, mira, nosotros somos un equipo muy, trabajamos de manera muy colectiva, somos muy fáciles de approach, ¿verdad? Si tú me ves en un evento, ven a hablar conmigo. Y en verdad nada más nos tienen que enviar un email para dejarnos saber que les interesa escribir un artículo. Y hay, el email. Sí, pero, o sea, ¿piden temas específicos o yo puedo también plantear el tema que quisiera escribir? Sí, nos pueden enviar ideas con temas. Normalmente los temas que tratamos de abarcar sí tienen que ver con la diáspora dominicana, pero también tenemos, o sea, la plataforma es para todos. Queremos que sea para todos con un enfoque a comunidades de color, con un enfoque a comunidades que no han sido representadas. Y digo que es para todos porque en verdad los dominicanos ya en Estados Unidos somos parte del país. Eso sí, sí. Y dijiste que la revista empezó con 3 mujeres. Sí. Pero yo asistí a la recepción que tuvieron, ¿no?, sobre el lanzamiento de la edición impresa y vi mucha gente ahí colaborando. O sea, ¿cómo llegó a crecer esta familia? Sí, sí. Comenzamos nada más con 3 y ahora el equipo somos 5 o 6, depende, ¿verdad? Entonces está Jennifer Gil Velázquez, está Joan Encarnación, wow, casi se me olvida. Joan fue quien diseñó la revista. Ahí iba, al ilustrador de... Sí, él hizo todas esas ilustraciones, la mayoría de las ilustraciones que ve dentro, el diseño, él fue el que hizo que este sueño se hiciera realidad. Y también está Liliana Tapia como parte del equipo y a Maris Castillo, que no vive en Nueva York, ella vive en Boston y ella también forma parte del equipo. Y eso también quería preguntarte, o sea, que eso no solamente estamos hablando de dominicanos en Nueva York, porque tenemos como que estamos en una burbuja, que creemos que todos estamos aquí cuando hay dominicanos ya en todas partes de la nación. ¿Cómo se conectan con estos dominicanos también que están en otras ciudades? Pues ellos no se encuentran. Nosotros tenemos un artículo aquí de una dominicana en Inglaterra. Wow. Sí, que ella escribió de cuando estaba en Inglaterra y ellos no se encuentran. También otro artículo muy interesante que me encanta de la revista es de un señor judío que él escribió como una carta dándole gracias a la República Dominicana porque su familia judía pudo refugiarse ahí. Oh, wow. Entonces son historias muy, muy interesantes. No, buenísima. Entonces, ¿planean tener ediciones impresas más adelante o solamente tenemos esta por ahora? Cuéntanos, ¿qué le depara a la galería? Sí, mira, nosotros estamos tratando de cambiar ahora porque tenemos que hacer que el trabajo sea sostenible. Entonces, ahora mismo esta es la única, pero el plan sí es seguir haciendo trabajo impreso, seguir no solamente en internet, pero seguir publicando los artículos de internet en persona. Para que nuevamente sean asequibles, pero también porque es que es chulísimo, se ve tan lindo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ella se ha gozado la revista, me encanta, sí. Me encanta. Y dime, repítenos el website para que la gente lo encuentre, y que están en Instagram, están en Facebook, están en Twitter, o sea, están en todos lados y buscan La Galería. Pero ¿cómo es que nos podemos encontrar en las redes sociales? Sí, en las redes sociales somos @LaGaleriaMag. MAG. Sí, MAG, o sea, La Galería MAG. En internet somos también lagaleriamag.com. Y nada, escríbanos, esperamos recibir artículos de ustedes e ideas también. Y antes de que concluyamos, yo cuando tú tuviste tu recepción el sábado pasado, mencionaste de que tuviste una inspiración también para empezar La Galería, que hubo otra revista, creo que fue puertorriqueña, sí, que también te inspiró. Dinos un poquito esa anécdota antes de concluir con nuestra segmento. Claro, sí, sí. Pues esta idea fue me llegó porque una amiga me dijo que yo debería comenzar la versión dominicana de La Respuesta. La Respuesta es una revista también independiente, digital, para boricuas que viven en Nueva York y en la diáspora. Y entonces para mí es un trabajo bellísimo y ellos nos inspiraron a comenzar este trabajo. Y Amanda, antes de que nos vayamos, cuéntanos un poco de ti, de qué haces aparte de la revista. Sí, yo soy editora digital de Latino USA en NPR. Y también soy poeta, soy escritora, soy amante de la vida, soy Amanda la que manda. Ay, Amanda la que manda, así la encuentran por Twitter. Bueno, Amanda, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, y ojalá que puedas volver cuando tenga la próxima edición de la revista impresa y todos estos proyectos nuevos que te esperan en un futuro. Gracias por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias por tenerme. Pues nada. Yo soy Marlene Peralta y muchísimas gracias por estar con nosotros en este segmento de Prospecto Latino, un análisis por el avance de nuestra comunidad. Seguimos ahí.